Edición del mediodía de Acción 10, gracias por informarse con nosotras. Les saludamos con muchísimo gusto, Daniela Obando Estrella. Me acompaña Maribel Montenegro. ¿Qué tal, Maribel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy viernes. Líderes estudiantiles y exreos políticos de León han tenido que abandonar sus viviendas por asedio y agresiones de parte de patrullas policiales. Los detalles con nuestra corresponsal, Tania López. Familiares de los líderes estudiantiles que recientemente fueron excarcelados denuncian que desde que fueron liberados bajo la ley de amnistía, sus viviendas a diario son asediadas. Por su parte, la mamá del ex reo político Byron Estrada describe por este medio el asedio que a diario recibe. El día miércoles en la noche, pues vinieron a eso de las 11:50 de la noche, esa banda que anda, porque yo le llamaría una banda delincuencial, que son los cadejos, esos que le dicen los cadejos, pues ellos siempre vienen todas las noches, ellos paran las motos, iluminan para la casa, y ese día no les bastó, pues, y agarraron unas grandes piedras y comenzaron a golpear el portón de machimbre que nosotros tenemos hacia el frente. Mientras que el joven universitario Nairobi Olivas narra que ellos han tenido que salir de su vivienda para resguardar sus vidas. Bueno, lo que pasó es que a eso de las 11 de la noche mi mamá me llamó llorando, diciéndome que estaba sola con mi hermanita en la casa, y que porque a esa hora habían llegado, la habían motorizado a golpear el portón con amenazas de muerte, diciendo golpistas, terroristas, etc. Ellas se encontraban solas. El miedo de la familia es que en algún momento entren a la casa y hagan lo que quieran con mi mamá y mi hermanita. Las viviendas de ambos líderes estudiantiles recientemente fueron atacadas a pedradas, donde portones y fachadas de tales viviendas han sido dañadas. Para Acción 10, Tania López. Denuncian ante la CPDH la detención de un líder campesino originario de Punta Gorda, Caribe Sur, cuando viajaba hacia Managua a participar en una reunión del movimiento campesino. Los detalles con José Abraham Sánchez. Abigail del Carmen Romero Ruiz, hija del líder campesino José Romero Cabrera, de 55 años, originario de Punta Gorda, denunció cómo su padre desde este lunes 1 de julio se encuentra secuestrado. Fue bajado de un bus en Nueva Guinea por la Policía Nacional. Este se dirigía a Managua, donde se reuniría con miembros del movimiento campesino. ¿Ustedes no han ido a buscar a la policía? ¿Qué les han dicho? No, yo anduve ayer pasándole comida a las 4 en Guinea. Y yo les pregunté que me dijeran la verdad, que si ahí lo tenían. Entonces me dijeron que ahí estaba. ¿En la policía de Nueva Guinea? Sí, ahí en la policía de Nueva Guinea. ¿Y no le dijeron por qué lo tenían? Yo le pregunté y me dijeron que ellos no me podían dar esa declaración. Un procedimiento de ley que todos conocemos para detener a un ciudadano, por lo tanto estamos ante un secuestro. Fue golpeado, culateado, dado que también le acompañaba el yerno de don Pedro, y también da testimonio de todo lo que aconteció con la detención y relata que ambos fueron culateados brutalmente, ¿verdad? Sin estar oponiendo resistencia al arresto. Y desde esa fecha, o sea, hace 4 días, don Pedro está privado de su libertad. Por lo tanto, si hablamos en que en el presente caso alguien está violando la ley, es la policía. Estamos hablando de un secuestro simple, y nosotros como institución de derechos humanos tenemos que condenar actos delictivos como estos. Y por supuesto, nosotros ya desde el día de ayer presentamos el respectivo recurso de exhibición personal para que el Tribunal de Apelaciones, que tendrá que ser el día de hoy, nombre el respectivo juez ejecutor, que tendrá que intimar a la autoridad policial, en este caso al primer comisionado director de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz, o primer comisionado, para que ponga en inmediata libertad al ciudadano privado de su libertad ilegalmente.
El movimiento campesino nace meses antes de la crisis de abril del año pasado, cuando se anuncia el proyecto del Gran Canal que pretendía despojarlos de sus tierras, comprándolas a precio de guate mojado. Al final el proyecto resultó un fracaso, pero dejó unidos al sector campesino de las zonas que resultarían afectadas. Con cámara de Jorge Urroz, José Abraham Sánchez, Acción 10. El abogado Julio Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo y abogados de varios presos políticos, recibe notificación sobre el cierre de las causas judiciales en base a la ley de amnistía para 39 excarcelados. Los detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Muy buenas tardes, Michelle, te escuchamos. Buenas tardes, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan a esta hora. Entre las notificaciones que recientemente ha recibido el doctor Julio Montenegro se encuentran las notificaciones con relación a los casos de el periodista Jackson Orozco, el periodista Luis Galeano y el comentarista Jaime Arellano, en donde, según lo expresa el doctor Julio Montenegro, se mandata que archivar los casos y posteriormente también a cancelar todos los antecedentes penales para estos tres periodistas. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindara en conferencia de prensa el doctor Julio Montenegro, representante legal de estas personas. Pineda, pues todavía no tenemos respuesta del juez noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, Edgar Altamirano. Y en este caso lo que corresponde a los periodistas que sí me han sido notificados es de que de igual manera se manda a archivar la causa y se manda a cancelar antecedentes. Con las observaciones que estamos haciendo, que el hecho de mandar a archivar la causa, eso genera alguna suspicacia, puesto que aquí debió aplicarse de manera concreta el artículo 72 del CPP, que indica dentro de alguna de las causales para la extinción de estos procesos, es decir, que finiquite de manera absoluta, sea bajo el numeral 10 que habla de la amnistía. Y aparte de eso, pues la aplicación del artículo 151, 155 y 156 del CPP, que hace referencia a lo que es el sobrecimiento definitivo. Pero bueno, aquí al fin y al cabo tenemos lo que es la notificación que hacen en este caso a la esposa de don Jaime Arellano, ¿ve? Y que aparece en el sistema. Luego, en relación a los líderes campesinos, Medardo Mairena y Pedro Mena, el juez noveno Distrito Penal de Juicios de Managua notifica al suscrito en este caso de que ellos también de igual manera se le archivan las causas, se manda a cancelar antecedentes. El doctor Julio Montenegro explicó en la conferencia de prensa lo peligroso que puede ser el hecho de que en estas notificaciones se hable de archivar causas, y es que él decía que dentro de un año, si en un dado caso se continúa en estas circunstancias, se podrían reabrir las causas. Por ello hacía un llamado de que se aplicaran otro tipo de mecanismos para dejar en completa libertad a las personas que se encontraban como presas políticas luego de haberse decretado esta ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en junio pasado. Es todo lo que tengo por el momento. Continuamos con más información con Daniela Obando Estrella. Así es, Michelle. La Unidad Nacional Azul y Blanco pide a la población cerrar sus casas y negocios en rechazo al repliegue táctico a Masaya, realizado cada año por el Frente Sandinista para conmemorar la masacre de la Guardia Somocista a civiles y guerrilleros sandinistas en el año 1978. Los detalles desde Control de Estudio con la periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, te escuchamos. Así es, Daniela. El día de mañana la Unidad Nacional Azul y Blanco ha convocado a todas las personas que se encuentran o que viven en los alrededores de los lugares en donde se estará realizando actividades conmemorativas al repliegue táctico para que cierren sus puertas en muestra de rechazo por estas actividades político-partidarias que estarán realizando los miembros del partido de gobierno y el gobierno mismo. Recordemos que el día de mañana está programada se realice una actividad en todo lo que es la carretera Masaya en conmemoración al repliegue táctico y que se espera pues participe también el presidente de la República, Daniel Ortega. Vamos a escuchar palabras de Jesús Tefel, miembro del Consejo Político de la UNAP, para la convocatoria
convocatoria de dicha actividad. En la puerta. O sea, esto es una acción de omisión, más bien, una omisión no salir a la calle, cerrar la puerta y mostrar repudio a los crímenes de lesa humanidad que el régimen ha cometido durante, a partir del 18 de abril. Es importante hacer ver que ellos sí se pueden movilizar libremente y con altos dispositivos militares o policiales, y nosotros, aunque cumplimos con los requisitos de nuestras movilizaciones, no nos permiten movernos ni siquiera una cuadra, ¿verdad? Entonces nosotros, para en acto de civismo también, lo que vamos a hacer es quedarnos en nuestras casas para no arriesgarnos a que haya ningún tipo de violencia en las calles, ¿verdad? En respeto al libre uso de los derechos, pues, a la libre movilización, que como vemos el frente sí la puede usar y nosotros no. Pero es importante que la población esté al tanto y sepa que una de las maneras como podemos mostrar que ellos son pocos y que tienen muy poco respaldo de la población es que toda la población azul y blanco le cierre la puerta en su pasado. ¿En dónde se está haciendo la convocatoria? ¿Dónde se va a realizar estas actividades? Sí, para mañana 6, los lugares son Masaya, Jinotega, Carazo y el domingo en León. Entonces, son los lugares donde van a estar celebrando el repliegue, en todos estos lugares, Managua, Masaya, Carazo y Jinotega. Ahí vamos a cerrar las puertas mañana. Y el domingo en León, que ellos van a hacer su repliegue, también va a cerrar las puertas en todas las casas y comercios de León, si es posible. Jesús Teffel también hacía la convocatoria para que en aquellos lugares en donde el partido de gobierno no realice un acto conmemorativo se hagan piquetes azul y blanco, de tal manera que se logre visibilizar la diferencia o las fuerzas alrededor de este tema y de estas actividades que se estarían realizando este fin de semana. Es todo lo que tengo que informarles. Yo le doy traslado a Maribel, que tiene mucha más información para usted. Gracias, Michelle, por todo tu reporte. Policía Nacional anuncia medidas de seguridad en la ruta del repliegue táctico a Masaya, previsto a realizarse este sábado a partir de las 10 de la mañana. Los detalles con nuestra periodista Geraldine Domínguez. La Policía Nacional dio a conocer las medidas de seguridad que ejecutarán para este sábado en la cobertura del 40 aniversario del repliegue táctico a Masaya, donde dará inicio en Plaza Las Victorias y concluirá en el Campo San José de Masaya, donde la institución policial ha establecido como perímetros de seguridad. Informó además que se hará regulación vehicular y cierre transitorio de vías y se brindará seguridad a los trabajadores por cuenta propia. También queda prohibido el uso de armas de fuego en todo el territorio nacional a partir de las 6 de la tarde de este viernes 5 de julio y 6 de la mañana de este próximo domingo, excepto las autoridades correspondientes en el ejercicio de sus funciones. Tampoco está permitido la venta de bebidas embotelladas en vidrio. En los perímetros de seguridad, informó el comunicado. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Con esa información hacemos una pausa comercial enseguida. Cientos de migrantes han sido detenidos en Guatemala por el Plan Gobernanza para la Migración Irregular que el Ministerio de Gobernación de ese país implementa desde el 3 de julio. Para informarnos al respecto, nos comunicamos en vivo y en directo con el periodista Luis García. Muy buenas tardes, le escuchamos desde Nicaragua. Gracias, amigos en Nicaragua. Es un gusto saludarles desde Ciudad de Guatemala. Tenemos información muy importante ya que esta semana se ha implementado el Plan Gobernanza. El Ministerio de Gobernación de nuestro país ha acatado las instrucciones del Poder Ejecutivo, donde ellos también, a través de las presiones que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido a diferentes países de la región centroamericana, han iniciado con una serie de operativos para poder detener en territorio guatemalteco a todas aquellas personas de ciudadanía, principalmente hondureños y salvadoreños, que atraviesan el territorio nacional de forma irregular para retornarlos a sus países de origen.
A la fecha, se han logrado ya la detención de al menos 259 personas que han sido detenidas o detectadas dentro del territorio guatemalteco sin la documentación que acredite su estatus legal en este país. Así es de que estas personas ya han sido trasladadas a la frontera con esos dos países para que ellos resuelvan su situación en estos países y soliciten poder ingresar a territorio guatemalteco de forma legal. Estas acciones han sido atendidas con base a los requerimientos de Estados Unidos, ya que ellos están exigiendo a los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras que implementen acciones para contener la migración ilegal hacia ese país. Cabe resaltar que dentro de estas acciones, ayer se logró el decomiso de más de 100,000 quetzales en efectivo, los que autoridades presumen iban a ser utilizados para el pago de los traficantes de personas denominados en nuestro país como coyotes. Asimismo, un taxi también en el cual se transportaban personas de otras nacionalidades, se localizó un fuerte cargamento de droga. Esta es información que se genera en las últimas horas en nuestro país y, como siempre, es un gusto saludarles desde Ciudad de Guatemala. Un fuerte abrazo hasta Nicaragua. Gracias al periodista Luis García por todo su reporte. Estaremos dando seguimiento a esta noticia. Continuamos con más, Daniela. Así es, Maribel. Tras horas de arduo trabajo, autoridades logran extraer de una propiedad en Carretera Sur el cuerpo de una mujer que se presume sea el de una empleada doméstica desaparecida desde hace 15 días. Willy Narváez, quien desde anoche da seguimiento a ese caso, nos tiene el reporte completo. Tal como estaba previsto, este viernes autoridades reanudaron la búsqueda del cadáver de una mujer que fue asesinada y enterrada cerca de un árbol en este predio ubicado en el kilómetro 14.2 de la carretera sur. La labor había sido suspendida a eso de las 7:30 de la noche del jueves debido al difícil acceso por la maleza y la falta de iluminación. Únicamente habían visto cráneo y parte de cabellera. Al lugar llegaron nuevamente familiares de Lisset del Carmen Salguera Membreño, de 44 años, quien laboraba como asistente del lugar a unos 100 metros del predio donde se reportó el hallazgo del cadáver a través de una llamada anónima. Ellos sospechan que se trate de Lisset, ya que tenían 15 días de no saber de ella. El día que desapareció, regresaba de visitar a sus familiares, a quienes veía cada 15 días, y creían que estaba trabajando, por lo tanto no habían reportado nada ante la policía. El Cuerpo de Búsqueda y Rescate de la Dirección General de Bomberos extrajeron el cuerpo y junto al personal del Instituto de Medicina Legal lo llevaron a esta ambulancia. Familiares del asistente del hogar se consolaban consternados ante esta muerte y están a la espera de los resultados de una autopsia. Agentes policiales, al conocer información relacionada al caso, emprendieron una rápida intervención para evitar que un hombre escapara de una propiedad aledaña al sitio donde fue encontrada esta mujer. Presuntamente hay 5 investigados, entre estos Cristina Luna y José Gregorio Meléndez, de 53 años. Este último reconoció que estuvo tomando licor con Lisset. Este la conocía, pero... ¿Tomaba con ella? No, pues solo tragos, sí. Dos tragos fue que le regalé aquí, esa luz. Dos traguitos le regalé porque andaba de goma. Y después cogió para allá, para acá de casa. ¿Y ella iba sola ese día? Pues iba sola. Ella iba sola, pues yo solo para allá. Y para allá vos, que se juntó con otros dos allá. ¿Hace cuánto tiempo la conocía? Yo tengo mucho que la conocía, ¿no? Había días que ella había, que se iba a ver a la silla, tal vez 2 días. Pero después de 2 días ya volvía para estos lados. Ya se veía. Ya venía gaseada, ya venía a buscar a esto para andar bebiendo guaro en la calle. El camino aquí lo cruzaba porque ella trabajaba allá. Sí. Ella trabajaba allí y tenía que por ley pasar este camino. Fuera de cámara, una familiar del asistente del hogar aseguró que la víctima procreó 4 hijos, todos mayores de edad, y que tenía 14 años de laborar en esa zona. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Desde Acción 10, nuestra solidaridad y, por supuesto, fuerza para la familia de esta joven mujer. Tenemos servicios sociales. El niño que usted verá en pantalla a continuación está desaparecido, supuestamente denuncia de los familiares. Él fue secuestrado por su mamá, quien tiene orden de alejamiento por maltrato. Si usted tiene información de este niño y la mamá, pueden marcar al 89-12-42-39. 89-12-42-39. Los familiares aseguran que darán recompensa a quien dé datos de dónde se encuentra el menor. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Se desconocen las causas de un incendio que anoche dejó en escombros una vivienda del barrio El Edén. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Solís. Habitantes del barrio El Edén, junto a bomberos, trataban de sofocar las llamas que consumían a cenizas parte de la vivienda de la señora Yadira Pereira, ubicada de donde fue el Cine Rex, una cuadra abajo en Managua. La desesperación era notoria en los dueños de casas aledañas, que tuvieron que actuar de manera inmediata para sacar todos los enseres y evitar que fueran alcanzados por las llamas. Encendido y ya todos nos pusimos de acuerdo y comenzamos a pasar los baldes y comenzamos a hacer lo que pudimos. Pero ya cuando venimos ya estaba todo encendido, pero gracias a Dios logramos hacer y a él los bomberos vinieron a cerrar, a apagar eso. Sí. ¿El tanque tomó fuego? El de la... No, nada, prácticamente solo el de aquí fue que sacamos, que porque aquí todo esto estaba primero visto. Sí, sí, jamás pensamos que íbamos a hacer eso, pero gracias al Señor lo hicimos. Después del arduo trabajo de los vecinos y bomberos, el incendio logró ser controlado. La policía junto a los apagafuegos realizarían una inspección en el lugar para determinar cuáles fueron las posibles causas que originaron el siniestro. El aparente estado de ebriedad en que manejaba su motocicleta el ciudadano Ricardo Celedón Orozco, de 38 años, provocó que se estrellara en el costado derecho de este carro, que era conducido por Angel Estrada López, de 29 años, cuando circulaba en la rotonda Cristo Rey en Managua. Entonces que nosotros veníamos de norte a sur, aquí en la rotonda, veníamos en el carril de fuera y pues veníamos en preferencia. Él no se detuvo en el C del paso y nos impactó en la parte trasera del vehículo, en la parte derecha trasera. ¿Nadie de ustedes resultó lesionado? Golpes leves, sí, producto del impacto, pero más nada. Cruz Roja Nicaragüense llegó al lugar para valorar la condición de salud del motociclista. Afortunadamente era estable. La policía determinará responsabilidad de los implicados. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Ciudadanos por la Libertad denuncian la retención durante al menos 8 horas por supuestos miembros de la Policía Nacional a 8 miembros de esta organización política por haber participado en una reunión partidaria realizada en Granada. Detalles en el siguiente reporte. Al menos 8 miembros de Ciudadanos por la Libertad fueron retenidos en Granada mientras realizaban una junta de la directiva local. Y hacer así, o sea, no nos sentimos asediados, nos sentimos perseguidos y como partido, pues no sé por qué solo a nosotros nos está pasando esto. Y los otros partidos no le hacen, no dicen nada, no pasa nada, ¿verdad? Es un problema que está aconteciendo en nuestro país y principalmente en la estructura de nuestro partido a nivel nacional, no solamente en Granada, se está dando a nivel nacional en los 153 municipios del país. Los agentes que llegaron al lugar alegaron que para realizar reuniones políticas deben solicitar un permiso previo, disposición que no fue dada a conocer antes y que violenta sus derechos, aseguran los afectados. Se sobreentiende que estos son casos políticos, ¿verdad? Tal vez no todos los casos, pero la mayoría se están dando de esta manera. Así de que aquí en este país no existe ninguna estabilidad. Aquí estamos viviendo no solamente el partido, a nivel nacional estamos viviendo persecución. Vean lo que está pasando con la iglesia. Ya no ni respetan a la iglesia. O sea, estamos llegando a esos extremos en este país. Aquí nomás tenemos hace poco pues, a Doña Irene Madrid, que corrió por nosotros, Ciudadanos por la Libertad, como alcaldesa aquí en Nindirí, y ahí la tienen presa. La están investigando. No solamente a ella, sino a su esposo. Ellos son nicaragüenses, también son norteamericanos. Entonces, no están respetando los derechos humanos en este país. 7 miembros de ese partido que ha ofrecido su casilla a la Alianza Cívica han sido asesinados y otros son procesados por diferentes cargos que les fueron imputados. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera. Esposa del exreo político Tomás Maldonado denuncia a funcionarios del Poder Judicial de Jinotepe de acosar y amenazar al militar retirado, quien estuvo 10 meses en prisión acusado de liderar los tranques en Carazo. Los detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. Como Juan Sánchez, vigilante del Poder Judicial de Jinotepe, Carazo,
fue identificado el sujeto, quien junto a otro paramilitar a diario amenazan de muerte al excarcelado y exmayor del ejército de Nicaragua, Tomás Maldonado. Según su esposa Julia Balbina Bermúdez, Maldonado ha tratado de evitar las provocaciones, pero teme porque después de pasar 10 meses detenido y torturado, no está bien de su mente. Se mantiene constantemente ahí, vigilando a todo el que llega a nuestra casa, pasa todo el día vigilando, y cuando mi esposo sale, pues lo amenaza, incluso se toca la pistola y le dice, veniste pues, provocando, ¿verdad?, de esta manera que él salga y hacer cualquier cosa. Sabemos que ellos ahorita pueden hacer cualquier cosa y nadie les va a hacer nada porque ellos están apoyados por la policía y también el mismo Poder Judicial. Este Poder Judicial, ¿verdad?, que en vez de hacer justicia, los que hace es apañar las barbaridades que ellos hacen. En esa ocasión, pues, a plena vista de los trabajadores de ahí, él se da el lujo de amenazarlo de muerte a mi esposo, ¿verdad? Sabemos que él es reo político y ellos están buscando cómo provocar. Cualquier cosa puede suceder con la integridad física, psíquica, moral del ciudadano Tomás Maldonado. Nosotros como CPDH vamos a interponer el recurso de exhibición por amenazas que corresponden este tipo de casos para que sea el juzgado el que tenga que dirimir acerca de la situación que está viviendo el señor Tomás Maldonado. La familia Maldonado no teme y cuenta con el apoyo de la población caraseña. Incluso hoy en la mañana, porque se está celebrando, dicen ellos, pues, el aniversario de Jinotepe, pasaron los chicheros tirando mortero y tiraron una bomba en el techo de la casa. Una bomba de contacto. Ustedes saben que los esreos salieron bastante afectados emocionalmente y puede haber algo que va a ser perjudicial pues para todo el mundo. Este señor no mide las consecuencias. Desgraciadamente, según la víctima, su casa está aledaña al Poder Judicial de Jinotepe. La CPDH, que da acompañamiento a la víctima, interpondrá formal denuncia por asedio y amenazas de muerte contra los autores, quienes están filmados y fotografiados con cámara de Jorge Urroz. José Abraham Sánchez, Acción 10. Continuamos con más noticias. 2 heridos graves en aparatoso accidente de tránsito registrado en Guacilala. Detalles con Geraldine Domínguez. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Motociclista y su acompañante escaparon de la muerte al quedar bajo este camión que transitaba por la carretera hacia Guaslala, en la vuelta conocida como Poblón. Según informantes de WhatsApp, la invasión de carril por parte del motorizado causó el accidente. Ambos ciudadanos sufrieron heridas de consideración. Las fallas mecánicas de un camión sumado al mal camino en la comarca Las Mercedes provocó que su conductor perdiera el control del volante y se precipitara a un guindo. El pesado vehículo trasladaba bebidas gaseosas y también viajaba un ayudante que junto al chofer fueron trasladados con fracturas a un centro asistencial. Esta camioneta utilizada para el recorrido de una empresa se volcó a tempranas horas de la mañana frente a la base militar en Bonanza cuando el conductor iniciaba su jornada laboral. El ciudadano fue trasladado al hospital de esa misma zona en condición reservada. Un camión quedó atascado en una zanja por el mal estado en el que se encuentra la carretera central en Nueva Guinea. Los pobladores indican que ya se han registrado accidentes, hacen el llamado a la reparación de esta vía a las autoridades competentes. En una laguna de aguas negras se encuentran varias familias del barrio Grenada a causa de varios manjoles en mal estado. Han hecho varias llamadas a Enacal, pero aún no dan respuesta. La problemática está ubicada de la entrada al Hospital Manolo Morales, 4 cuadras al sur, media cuadra abajo. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828. Y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Conductor se da varias vueltas en su carro y de milagro resulta ileso. Juan Francisco Dávila nos tiene el reporte de este aparatoso accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 160 de la carretera Panamericana Norte. Al menos tres volteretas dio este carro hasta quedar luego en posición normal, después de que su conductor, quien resultó ileso de puro milagro, perdiera el control al tratar de aventajar y deslizarse sobre la arenilla que se encuentra suelta sobre la vía, ya que está en proceso de reparación. Se salió, al llegar a la arenilla, ahí se desliza y pasa él al otro lado. Da sus tres volteretas más o menos. Se llevó el rótulo, yo estoy cuidando allá las máquinas. Entonces, en cuanto más vine ahí, llamé a la ambulancia y a los otros ahí para que vinieran. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 160 de la carretera Panamericana, en el sector conocido como Las Mesitas, en la parte norte de la ciudad de Estelí. Al lugar se movilizaron miembros de la Cruz Roja, pero no fue necesario el traslado del conductor hacia un centro asistencial. Dispusimos, ¿verdad?, a movilizar dos ambulancias para darle respuesta a la emergencia. Bueno, al llegar al lugar, pues solo nos encontramos con una persona, ¿verdad?, que era el conductor de un vehículo. Gracias a Dios, pues solamente fue el susto. En el vehículo, el cual sufrió cuantiosos daños, solamente viajaba el conductor desde la ciudad de Estelí con destino hacia el municipio de Pueblo Nuevo. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Taxistas de Jalapa realizan caravana en protesta por la gran cantidad de taxis ilegales que operan en ese municipio. Los detalles con Jorge Corrales. Sector Taxi en Jalapa, Nueva Segovia, realizan caravana en forma de protesta para demandar que autoridades municipales frenen la anarquía existente con la aparición de 80 piratas que han invadido el casco urbano del municipio. Son 130 taxistas con 18 años de trabajar en ese rubro y los piratas andan alrededor de unos 80. Ellos trabajan, invadieron todo el carril, invadieron todos a Lapa y nadie los saca, la policía se casó omite. El que anda promoviendo eso se llama Orlando Celedón y Omar Pice, que le dicen Chinchorro. Ajá. El que promovía el no pago. Los afectados esperan que la situación se resuelva porque los 130 taxistas legales en todo el sentido de la palabra se ven ahogados por la problemática. Afirman que esto nada tiene que ver con la política, sí, con la defensa de los derechos a trabajar y de que se respeten los estatutos propios del sector. Los 130 concesiones tienen toda su documentación en regla. ¿Han tenido una reunión ustedes con la alcaldesa de Jalapa? Óigame, ya hemos agotado todito los recursos habidos ahí por haber. ¿Ustedes no lo están haciendo como un corte político? No. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Ahora les presentamos nuestro espacio de servicios sociales. Esta humilde familia granadina vive en zozobra cada día, temiendo que en cualquier momento su casa en mal estado les caiga encima. En la comunidad El Fortín de Granada vive la señora Magdalena de la Cruz Chávez, de 55 años de edad, junto a su esposo de nombre Leonardo Reyes, de 85, y su hija Olga Chávez, una joven de 35 años, que padece problemas mentales. Poco que el señor vende la leña, sobrevivimos ahí, en que sea una librita de arroz, dos libritas de arroz, como podamos. Un accidente mientras se buscaba la vida dejó incapacitada a esta señora, que ahora camina con dificultad, teniendo que depender de una silla para movilizarse. Anduve buscando la vida, pues, leña, y entonces me cayó una rama y me hizo parte la rabadilla. Me unió toda, pero el señor, pues, como pudo, me fue sobando. Esta familia vive en condiciones de extrema pobreza. El techo de su vivienda está en condiciones deplorables. Duermen en tijeras sin colchón. Por su avanzada edad no cuentan con un ingreso fijo para sustentar sus necesidades básicas, además de habitar en un terreno a orillas de un cauce. Razones por las cuales decidieron abogar por los buenos corazones de las familias nicaragüenses. Si usted desea apoyar a esta humilde familia, puede comunicarse al 7610-9814 o bien dirigirse a esta dirección.
de la Escuela El Fortín, 300 varas al norte, en Granada. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Continuando con más noticias, humilde señora hace un llamado para reencontrarse con sus hermanos, a quienes no ve desde hace años. Los detalles con nuestra periodista Luz Belén Briones. 20 años han pasado desde la última vez que doña Asunción Fuentes vio a su hermana mayor de nombre Marta Dolores Aburto Fuentes. Agotando los recursos, se presentó a las instalaciones del canal buscando ayuda para obtener cualquier información sobre su paradero. Yo vengo aquí a buscar a una hermana que ya llegó hace 20 años allá arriba y después ya no volvió. Se vino para acá de viaje y ya no volvió, entonces quiero saber algo de ella. Y alguien que me esté viendo o la esté viendo, que ella si me está viendo, me esté escuchando, que me dé alguna información para así yo llegarla a ver. Si usted tiene información acerca de doña Marta Aburto, favor contactarse al número 8477-2761. Con cámara de Julio González, para Acción 10, Luz Briones. Nuestra última pausa comercial, ya volvemos. Continuamos con más noticias. Publicista del Circo Gigantes de América publica video en donde testifica el bienestar de los 7 tigres de Bengala. Los detalles con José Abraham Sánchez. Dios mío santo. ¿Y se las pone ella? Desafiando el peligro, una brigada médica de la ciudad de Estelí se presentó al predio baldío, donde fueron dejados por 3 días 3 tigres de la especie Bengala. Su objetivo fue suministrarle alimentos, a raíz que muchos curiosos denunciaran en las redes sociales y en Acción 10 sobre las precarias condiciones. Observen cómo se activan hambrientos. No sé. Ese mismo día por la madrugada, el dueño del circo, identificado como Circo Gigante de América, los trasladó a Somoto y a través de su encargado de prensa publicaron un video donde desmintieron el abandono. Aquí están los tigres inactivos, los que dice Canal 10 que no se levantan. Ya están en su hogar, dulce hogar. Para que le digan a la fundación que no están en la calle, están en su hogar, donde deben estar. Según la ley para la protección del bienestar de los animales, aprobada el 11 de mayo del año 2011, en su capítulo 4 dice que los nicaragüenses estamos obligados a velar por la protección y el bienestar de los animales domésticos y silvestres que cohabiten con los seres humanos, a fin de evitar su extinción, maltrato u otras formas de discriminación o sufrimiento innecesario. En la misma ley dice que el que posea un animal salvaje con fines de lucro debe de tener su debido permiso internacional y nacional. En muchos países centroamericanos está prohibido para espectáculo el uso de estos animales. Con cámara de Jorge Urroz, José Abraham Sánchez, Acción 10. Antes de finalizar, muchas felicidades a la bella Ariana Sofía Castro Quintanilla, quien hoy cumple un añito más de vida. Muchísimas bendiciones también. Mateo Alejandro Vázquez Ruiz cumple 5 añitos de vida. Saludos de parte de su mamá, Hazel Ruiz. Emily Fernanda Flores Alaniz está cumpliendo 2 añitos. Los saludos van hasta Chinandega. También felicitamos a la joven Carolina Medina Castellón. Ese sábado 6 de julio arribará a 1 año más de vida. Y saludamos a este guapo, coqueto y muy elegante niño. El día de hoy está arribando a su primer añito de vida. Él es Roger Santiago Rojas Garay. Los saludos van de parte de sus orgullosos padres, Sinara y Roger, y por supuesto de sus abuelos, quienes lo aman. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes.